tipos de código QR. Hay un montón de tipos, yo les puse algunos, se los resumí para que los puedan ver y que vean que desde el aspecto nos damos cuenta que son distintos. Hay algunos que hacen acceso general, otros que tienen diferencia en cuanto a la cantidad de datos que almacenan, por ejemplo, los de versión 1, 3 y 10. Fíjense que la densidad de datos de 21 por 21, 29 por 29 o 57 por 57, esta es la cantidad de puntos o píxeles que tiene, es mayor. A mayor densidad de datos, menor redundancia, entonces la lectura podría darme más error. Generalmente se lo utilizan para cuestiones de logísticas internas, donde yo sé que no van a estar en acceso a una vía pública y se va a degradar. Hay otros códigos que son códigos especiales con seguridad. Esto es, para acceder se necesita una app y un lector especial que va a codificar la lectura y la bajada de esos datos. Y otros códigos QR se utilizan con aplicaciones específicas. Este código QR se lee con determinada aplicación de esta marca y se lo utiliza con fines específicos. En cuanto a las versiones, tenemos dos alternativas, códigos QR estáticos y dinámicos. No van a tener diferencia la velocidad de lectura. Ahora vamos a ver cuándo se realiza la lectura con mayor velocidad y dónde se ralentiza en uno y el otro, pero en definitiva los dos van a leer a la misma velocidad. La cantidad de datos que tiene es la misma y los destinos posibles, esto es, a dónde me puedo dirigir, los usos van a ser exactamente los mismos. Recordemos siempre que los códigos QR son un link que me permite acceder a un destino en la web. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los códigos estáticos no se pueden editar. Yo hago un código estático QR de un archivo que tengo publicado en la web y cuando lo imprimo, todas las personas que lo escaneen van a ir siempre al mismo destino. En el caso de los códigos QR dinámico, ese link se puede modificar. ¿Cómo funciona? El código QR nos va a permitir acceder a un sitio web y desde ese sitio web va a estar redirigido a el objeto final. Entonces, supongamos que yo quiero hacer un código QR a un archivo video que tengo en YouTube. Si yo hago un código estático y cambio el video y quiero ahora utilizar otro, no me va a funcionar, no me va a servir. Voy a tener que hacer otro código QR, volver a imprimirlo y volver a publicarlo en todos los lugares donde tenía el del video anterior, el que quiero reemplazar. En cambio, si yo utilizo un código QR dinámico, el código que está impreso en mis redes sociales, pegado en una pared, va a funcionar igual y lo que hago es, ese código QR me lleva a un sitio web. En el sitio web cambio la dirección y en lugar de que apunte al video de YouTube que tenía, va a apuntar a otro video. Esto, después les voy a enseñar un truquito para poder resolverlo con un código QR estático. ¿Por qué? Porque los códigos QR dinámicos tienen costo. ¿Cuál es la diferencia entonces primordial? Si les estoy diciendo, bueno, les voy a enseñar un truco para poder utilizar un código estático y que en lugar de apuntar a una ubicación, poder modificar ese destino, la diferencia está en las estadísticas. Los códigos QR dinámicos nos permiten obtener cantidad de accesos, desde dónde accedieron, desde qué dispositivo, en qué fecha y qué horario, en qué horario estuve la mayor cantidad de personas que accedieron a ese código QR, etc. Entonces, las estadísticas son la diferencia entre los códigos QR estáticos y los dinámicos.